Hola nuevamente a todos mis amigos de Filósofo 777. En esta mañana les traigo un nuevo aporte para todos aquellos padres cuyos anhelos o deseos es que sus hijos aprendan otro idioma. Lo vamos a hacer obteniendo un programa, un curso de inglés gratuito para niños. Este curso de inglés es aplicado en niños mayores de 4 años en adelante. Inclusive sirve para aquellos adultos que también deseen aprender o reafirmar sus conocimientos de inglés. Es muy dinámico, muy interactivo y no pesa absolutamente nada. Bien, vamos a proceder a descargarlo. En la descripción de este video te voy a dejar un enlace para que lo descargues. Ese enlace te va a llevar directamente a esta página que te voy a colocar a continuación. Vas a dar clic en el enlace o copias y pegas dicho enlace en el buscador de tu preferencia. Ese enlace te va a llevar a una página de publicidad. Le vas a dar doble clic acá donde dice "No soy robot". Él te va a sacar una ventana emergente. Vas a cerrar esa ventana que se te abra. ¿Sí? Si no se te marcó aquí donde dice "No soy robot", vuelves y das clic hasta que aparezca una marca, una palomita allí marcando "No soy robot". Esperas unos segundos. Ahora te va a salir otra página donde te sale una cuenta regresiva. Una vez llega a cero, le das clic donde dice "Get link". Cierras nuevamente la ventana emergente, esperas unos segundos, te va a salir otra página de publicidad. Espera que el contador llegue a cero y le das doble clic a "Saltar en publicidad". Automáticamente vas a llegar a la página de Mega, donde vas a proceder a descargar el curso de inglés. Una vez que ha cargado, das clic aquí donde dice "Descargar con el navegador" y comenzará el proceso de descarga, que lo vas a ver en la parte inferior. Yo no lo hago porque ya lo descargué. Una vez ha descargado, lo ubicas donde tú quieras. Yo lo ubiqué en el escritorio. Aquí está, te va a llegar una carpeta tipo zip comprimida. Le vas a dar clic derecho y le vas a dar "Extraer aquí". Una vez se descomprima, te va a generar una carpeta. Bien, una vez se ha descomprimido, te genera esta carpeta que tienes acá. Abres la carpeta y en el interior vas a encontrar 4 carpetas más que muestran los respectivos niveles de aprendizaje. Vamos a comenzar con el nivel que dice volumen 1. Nos vamos a ir hasta el final donde dice volumen 1, pero con este icono de Flash Player. Si tú quieres que tu niño aprenda sin necesidad de que siga estos pasos, lo que vas a hacer es dar clic derecho y vas a dar "Enviar al escritorio". De esta manera el icono va a aparecer aquí y el niño no va a tener que seguir la ruta de la carpeta, sino solamente va a dar doble clic donde dice volumen 1 y va a comenzar la interfaz del curso a ejecutarse. Vamos para que esa es la interfaz del curso, se llama Sesamo Inglés. Van a aprender inglés con un personaje llamado Tingo. Como decimos, preferiblemente para niños mayores de 4 años que sepan leer, porque van a haber actividades donde necesitarán la lectura.
Esta es la opción de aprendizaje. Hay varias actividades. Escoges la que le interesa. Vamos de repente a comenzar con puzzling. Y vamos a escoger cualquiera de estos. Una actividad. Vamos a tomar la actividad número 1. Este es un rompecabezas. Hay un rompecabezas donde tenemos que seleccionar. El niño está escuchando el idioma y tras asociar, obviamente, los elementos, está recibiendo aprendizaje en cuanto al flecha para pasar a la siguiente actividad. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Vamos a cambiar de actividad. Este es el menú. Vamos a seleccionar vocabulario. Los niños tendrán que seleccionar aquí en este caso las imágenes. Es necesario que sepa leer para que ellos puedan asociar. Y así sucesivamente. Bien. Esto va a hacer que ellos pasen tiempo divertido, tiempo ameno, al mismo tiempo que se capacitan escuchando perfectamente las pronunciaciones del idioma inglés. ¿Sí? Bien, una vez quieras hacer otro nivel o hacer lo mismo, te seleccionas los cuatro niveles, te vas a el icono de Flash, clic derecho. Enviar al escritorio y puedes hacer lo mismo con los cuatro volúmenes para que el niño tenga actividades recreativas y que sean lúdicas, que sean especiales para el proceso de aprendizaje de otro idioma. ¿Qué es lo que está realizando con esto? Está realizando lo que se llama inmersión dinámica. Está ejerciendo en el niño la capacidad de aprendizaje a través del escuchar, a través de poder escuchar constantemente las diferentes pronunciaciones del idioma. Aparentemente el niño va a ir asociando las palabras con los hechos que van a aparecer allí a continuación. Bien, eso es todo por ahora. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, dame pulgar arriba y bienvenido. Sé parte de este grupo de filósofo 777, edificando nuestras familias de la mejor manera. Bendiciones.